Si alguno de vosotros tenéis un perro que se comporta de una forma agresiva en determinadas circunstancias, bien sea con vosotros mismos o con algún otro perro o alguna otra persona, aparte de consultar con el veterinario o con algún profesional que os ayude para poder mejorar y corregir el problema, hay una serie de cosas que debéis tener en cuenta no hacer para que el problema al menos no empeore o no se cronifique aún más. Esta serie de cosas las he puesto aquí en una especie de acrónimo, digamos que lo hemos llamado peligro, para que se entienda muy bien que si hacemos esa serie de cosas podemos cometer un error. Entonces, como vemos, son 7 puntos y empezamos por la P de peligro, y esta P se refiere a provocar. ¿A provocar qué? Pues provocar la agresividad. Sabemos que cuando se provoca una reacción agresiva en el perro, lo único que se consigue es que el problema se mantenga durante más tiempo. El segundo punto que es muy importante no hacer es esperar a que la agresividad por sí sola mejore. Esto sabemos que no pasa y habitualmente los problemas de agresividad con el paso del tiempo se van complicando y empeorando. En tercer lugar tendríamos la L de liderar, y de liderar erróneamente la manada. Sabéis que muchos programas de televisión últimamente recurren a este sistema, que es el liderar la manada como manera de conseguir que el perro se someta a nosotros. Pues bien, hay que considerar que un líder no es aquel que a través de determinadas actitudes amenazantes hacia el perro consigue ganarse su respeto, sino que un líder lo que hace es guiar y orientar y educar, en este caso, al animal. El cuarto punto sería imponerse al perro. Con imponerse al perro nos referimos a que lo que no hay que hacer es una serie de técnicas que han sido muy utilizadas y todavía se siguen usando, como por ejemplo voltear al perro y ponerlo patas arriba para someterlo y inmovilizarlo, de manera que así consigamos, por decirlo de alguna manera, su respeto. De esta forma lo que sabemos es que muchos perros son capaces de reaccionar con más agresividad todavía, lo cual puede provocar en un momento determinado una mordedura y ser peligroso. El quinto punto sería golpear o castigar al perro. El castigo normalmente lo único que genera es miedo y ansiedad, y estas dos circunstancias también están muy asociadas con un incremento de la agresividad. El sexto punto sería reforzar la agresividad. En el otro extremo, cuando nosotros, por ejemplo, intentamos calmar, tranquilizar o incluso camelar al perro para que deje de ser agresivo, lo único que conseguimos hacer es que el perro entienda que esa conducta está bien hecha porque su dueño le está dando algo que él considera bueno o agradable. Por tanto, nunca reforzar la agresividad. Y quizás un punto muy importante, que es el último, es olvidar que el perro supone un riesgo para otros individuos. Si no tenemos en cuenta que nuestro perro puede provocar una situación peligrosa en algún momento, lo que haremos será bajar la guardia y hacer que la probabilidad de que suceda un accidente serio sea muchísimo mayor. Así que ya sabéis, si tenéis en cuenta esta palabra peligro y os acordáis de lo que significa cada una de las letras y no hacemos nada de esto, por lo menos conseguiremos que el problema no empeore y que no vaya más. Thank you.